Good evening, Miguel, how are you? Hi, teacher. Hello, Hazel, how are you? Good evening. I'm fine. Awesome. Great. How are you, teacher? I'm doing good. I'm doing good. Just a little bit tired with a little headache. I'll be all right. What about you? Hi, teacher. Great. Okay, let's start the class. What do you do, Miguel? Where do you work? Miguel? Hello, teacher. Where do you work? When is your teacher birthday? You teach? When is your birthday? My birthday. Ahí tengo una pregunta. Sí, sí, sí. When is your birthday? Birthday. Ah, okay. No es el término happy. Happy. O sea, happy birthday, dice la gente. Ajá. No aplica para preguntar. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah, ok. No, ajá. Sí, no se dice when is your happy birthday. No. Just when is your birthday. When is your birthday? When is your birthday? Birthday. Ajá. Birthday. Ok. Vamos a hacerle así. Birthday. Birthday. Ahí está. Birthday. Birthday. Very good. Thank you. How long eclipse? How behold eclipse? Have you behold the eclipse? The eclipse? Have you behold the eclipse? Yes. And I tried to take pictures, but no go. Didn't work. I tried three cell phones. So sad. It was beautiful. It was nice. Actually, vamos a entender. Yesterday, we did something with my family. Sundays are for the family. That's a rule. That is a rule for my family. Every Sunday, it's a family day. And in fact, Saturday afternoon, Saturday evening, it's for the family too. We go to church, and Sundays, we have to do something together, the five of us. My wife, my three children, and me. So it's five of us. And sometimes Max too, you know, our dog. So yesterday, we love to go on the roof because there is just one room in the house has a second floor, okay? A second floor, it's just the floor, a concrete floor. So we go with a ladder. You know what is a ladder? Excellent. So we put a ladder on the patio and we go to the second floor. We climb. And yesterday I thought, hey, there's a movie we haven't seen. So I bought Chicos Malos, bad guys. And I thought
I'm gonna put the DVD on the roof and I'm gonna put the TV on the roof. So I prepared everything. We ordered pupusas and we use an edredon, okay? And a lot of pillows, many pillows. So we watched that great movie, Bad Guys. It was a good movie, actually. And the funny thing is that after 1 hour at night on the roof, everybody was like, it's really cold here. So we were freezing. And when we came down the roof, I saw the moon. And I was like, what? There's an eclipse tonight? And my son was like, wow, right? The moon is red. And we try to take pictures. Okay. A ver, comprehension. ¿Qué dije? Listening. A ver, comprehension, listening. Más o menos, vamos a desglosar eso. ¿Qué dije? Que tuvo un fin de semana en familia. Ajá. ¿Y todos los fines de semana son así o qué? Su esposa, no, el sábado. Su esposa, sus tres niños y usted. Uh-huh. El perrito. Sometimes, ajá. Ok. Que comieron pupusas. Ajá, we ate pupusas, very good. ¿Qué más hicimos de locuras? Estaban viendo una película. Good, Miguel, ajá. Estaban viendo una película. ¿Cuál película? Chicos Malos. Ay, Chicos Malos. Chicos Malos, Bad Guys. ¿Ya la vieron? Bad Boy o Bad Guys. Se llama Bad Boys. Es animada para niños. Está buena. Está buena. Está buena, de veras. DVD pirata, pero está buena. Le encontré en formato de DVD. Ya está en DVD. Ay, compré Batman también, pero no la he visto. Y está... Estaba bien la película, la verdad. Ajá, ¿qué más dije? ¿Cómo? Subió las escaleras para poder... Pongo una para escalera. Ver la luna. Ajá, no fue para ver la luna. ¿Qué fue lo que hicimos? Subir a la terraza. Ajá, tengo solo un techo. Un cuarto, les dije, ¿cómo? La segunda planta. Ajá, que tiene segunda planta. No es otro cuarto arriba, sino que... Como les dije que es como, no, es que es el cuarto, tienes plafón. De concreto. Eso dije, Eduardo. Very good. Ajá, dije concrete roof. Tiene el concrete roof, tiene el piso de concreto. O sea, está pelado. No tiene, cerámica nada. Se quedaron a dormir. No, a querer dormir ahí. Entendí que por el frío. ¿Aún se encuentra el aire libre? No, solo cenamos ahí usualmente. Lo chivo es que a veces con mi esposa nos pelamos y preparamos, perdón por la palabra, preparamos como baguette, la mitad de un baguette. Ella le llama pepitos. Le va a dar hambre. Entonces, ya tenemos hambre. Mira, compro quesillo, le echamos chorizo, frijolitos revueltos, con eso rellenamos los panes y los calentamos. Y los envolvemos en papel de este... aluminio. No, papel de cocina, ¿cómo se llama? Como que servilleta más grande. Papel toalla. Ya. Y los ponemos, hasta tenemos unas canacitas así como de panes, no sé, así como baladas. Con eso nos vamos para arriba, mira, y nunca se me había ocurrido subir un televisor, usualmente era el celular, vea, y a ver una película en Netflix o algo. Pues ayer no, ayer sí, el DVD, la tele, metí dos extensiones hasta el patio. Y esos son los momentos, creo yo, inolvidables, ¿verdad? Cabal. O sea, no necesitas pasar todas las semanas dedicándole tiempo, no, pero que sea de calidad cada minuto, ¿no? Así, y son momentos inolvidables, son los que te marcan ya de por vida. Ok, let's see, so we are 14. Señores, estamos terminando el miércoles, nuestra tercera semana. Se ha sentido largo, ¿verdad? Sí. Ha sentido largo. Bien, hagamos lo de Gloria Trevi. Vamos a hacer lo de Gloria Trevi. Ajá.
Sí, ya vamos a hacer lo de Gloria Trevi. Quiero que empiecen a pensar con el recuento de los daños. Espérenme, que alguien está viendo la novela. A ver, con el recuento de los daños, vamos a ir, vayan pensando, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que más se te ha quedado? ¿Lo que más te gustó? Dentro de todo el temario que hemos visto hasta este punto, ¿qué ha sido como lo que más grabado tenés? O, número dos, ¿qué ha sido lo que más te costó? ¿Ok? Bien, paso el listado y luego le damos con todo, Chile. ¿Ok? 1, 2, 3. Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Welcome. Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Welcome. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Bien. Eduardo Franco Núñez. Present. Bien. Edward Armando Martínez Jiménez. No ha venido aún. Ok. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Ok. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Micrófono. No funciona el micrófono. Ok. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Excelente. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Ilsia Mariel Portillo Amaya. Ay, ahí está. Mariel, hello. Please turn on your camera. Ah, ok, present. Tengo un problema con mi inter, pero estaré atenta por el chat. Ok. Jacqueline Vanessa Parrilla García. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Good, thank you. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Welcome. Mario Enrique Osorio Ruiz. No. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Yes. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. ¿Quién? Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Thank you. Entre mayor estás, las dolamas se atacan más, se vuelven más complejos los dolores de cabeza. Digo esto porque ando con un gran dolor de cabeza, pero ¿sabes cómo me quito el dolor de cabeza yo? Me concentro en algo que me guste hacer. Por eso cuando me da un dolor de cabeza antes de una clase no me preocupo. En serio. Hey, les envío un video, creo yo. Vamos a ver si se los envío a ustedes. Espero que sí. Espero que lo hayan visto también. ¿Sí? Ahí está. Escúchenlo mientras manejan o cuando tengan tiempo. ¿Alguien tuvo un chance de medio ver esa conferencia de... ¿Cómo es que se llama este chavo? Y me llega. Él, ¿saben qué pasa? Se llama Yokoi Kenji. Sí, la mayoría lo de conocer, ¿no? ¿Sí? Japonés. Ajá, es japonés colombiano. Colombiano, ajá. Más colombiano dedica, que japonés. Sí, se dedica a dictar conferencias de ese tipo. Sí, pero fíjate que algo increíble, Miguel, es que yo no había entendido. Él tiene como una fundación. Al ver este video yo quedé claro que él llegó al punto que yo primero, Dios, espero llegar. No tener dinero, sino que llegar a entender que en la medida en la que vos ayudas, vas creciendo como persona. O sea, te llena tanto lo que haces que el dinero no te importa. Y tenés lo necesario. Y es más lo que ayudas que lo que tienes. Entonces, lo que les explicaba la vez pasada, o sea, si no tienen dinero, no puedes ayudar a las personas. Es como una realidad. Y lo he escuchado mucho de muchas personas exitosas. Entonces, me gustó muchísimo lo que habla ese video. Se los recomiendo mucho. Si ya lo vieron, pues hay que ponerle mucho queso en cuanto a los hijos y en cuanto al carácter. Dominar el temperamento. Eso es tener carácter. Dominar tu temperamento. Bueno, ok. Where were we? Vamos a hacer un recuento de los daños. Les decía, vamos a ver cuántos daños llevamos en nuestra cabecita ya. Sí, quiero entrar más tarde. Estoy en una conferencia en línea, pero cuenta la asistencia. No sé quién es. Ok. Hola. Who? Sí, Emerson. Welcome. Gracias. Disculpe, teacher. No, hombre. No, es que lo importante es que estás acá. Ok, chicos. Vamos a ver. Hey, lo siento si a veces se me sale algún salvadoreñismo.
Soy salvadoreño. Ok. Por si tienen una, se me sale algún salvadoreñoísmo. Aquí hay alguna palabra bien coloquial. Que no sea mala palabra, ¿eh? Yo no soy mal creado, primero Dios, que nunca se me salga algo feo. Ok. Let's see. Vamos a ver. ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Qué es lo que hemos visto hasta este punto? Vamos desde atrás. Rapidín. Ajá. El verbo to be. Ok, empezamos con el verbo to be. Ok. Pero antes del verbo to be vimos algo, lo vimos en orden, ¿no? Sí. ¿Cómo se estructura? ¿Qué es lo primero? Sujetos. Ajá, los sujetos. Vamos a hablar mucho esta noche de sujetos. Los voy a dejar traumados con los sujetos porque hay un montón. Eso se desglosa en cierta manera. Pero la manera en la que se los voy a explicar es como lo más importante. O sea, si vos logras entender este tema de esta noche, te vas a ir lleno de mucho conocimiento que vas a poder aplicar poco a poco. Ok. So, a ver, verbo to be. Y luego, ¿con qué se aplicaba? Con las oraciones. Of course. Pero, o sea, era el verbo to be y ¿qué más? Complemento. Ajá, ¿cuál era el complemento que podía ocupar con el verbo to be? Vamos todos, abran su micrófono. Verbos. ¿Eran verbos, chicos? Adjetivos. Adjetivos. No adivinemos. Lo que le digo a mi hijo. Deja de adivinar, mira el cuadro. Ajá. Adjetivos, por ejemplo. Los adjetivos calificativos y negativos. Adjetivos calificativos, muy bien. Por ejemplo. Hermoso. Gracias. No, beautiful es para mujeres. Hermoso, se le quiere decir un hombre, sería handsome. Handsome. Ajá, para mujeres es. Handsome. Beautiful. Beautiful. O. Richard Gere. Pretty, ahí está. Richard Gere. Julia Roberts. Ajá. Adjetivos. Vamos, chicos. Recordemos. So, I am beautiful. Decía Cristina Aguilera. You are beautiful. No matter what they say. Ok. Etc. Tall. ¿No? Tall. Ok. I'm tall. Eduardo is tall. Emerson is tall. Ok. And so on. Carlos is short. No, Carlos es medium high. De mediana estatura. Ok, good. Ajá. Carlos is happy. I think Carlos is happy. Eduardo looks. I don't know. Eduardo is serious. Eyes blue. Sometimes. Blue eyes. Eduardo has. Ahí, ok. Para eso sí ocupo have o has. Y como usualmente escribo en tercera persona, digo Eduardo has blue eyes. I think. No. Okay, good, son verdes. Okay, good, ajá. Brian is trendy. Brian is trendy. ¿Se acuerdan que era trendy? Trendy. A la moda. A la moda, okay. Tania is reserved. Or shy. What do you think? Is Tania shy or reserved? ¿Será Tania reservada o shy? Tímida. Shy. Tania. Reserved. Okay. And that's good. Ser tímido sí no es bueno. Ser reserved, sí. That's positive. Ok. Good. So vimos el verbo to be. Y luego. And then. Vamos, chicos. Tienen que tener sus notas ahí. No puedo creer que no hayan tomado notas. Las oraciones afirmativas, negativas. Desde el principio empezamos a hacer positivo, negativo y pregunto usando el verbo to be. Muy bien. Okay,
como para decir utilizando lo que son las profesiones. Las profesiones. Okay. Emerson is an engineer. Carla is a diputado. How do you say that? No. Carla is an architect. Carla is a teacher. Okay. Yeah. Very good. Carla isn't a teacher. Is Carla a teacher? How do you answer? ¿Cómo contestas? Is Carla a teacher? Yes. Yes? Yes? Yes, she is. Estamos con el número 3. Yes, she is. ¿Sí es no? No. She's not. She's not. No, she's not. No, she isn't. Okay. Ojo, si yo digo no, she isn't, es como lo normal. Si yo digo no, she's not, estoy siendo como muy enfático en decir no. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo contractúo, lo ocupan más que todos los americanos para acentuar lo que quieren decir, lo quieren negar, ¿ya? Ok, pasamos al verbo to be. Vimos preguntas abiertas con el verbo to be. Medio al principio, y luego hace poco vimos toda la WH para revisar ese video varias veces. Ajá. For example, how do you say cómo estás en English? How are you? Okay, y how do you say cómo está ella? O cómo es ella? Hello. Oh. Come on. How do you say cómo es ella? ¿Cómo es ella? Who she is? How? Verbo to be? ¿Cómo es ella? Is. How is? She. How is she? How is she? Sigo respetando la misma estructura, no WH, el verbo to be y el sujeto. ¿Ok? Para preguntar cómo es alguien. ¿Ok? Esa no se puede contractar, por ejemplo, how she's. How she. ¿Sí? Así nomás, how's she. How's she. How's she. How's she. Muy bien. Si quiero decir, ¿dónde está ella? Where is she? Where is she? Lo mismo, Eduardo. Where is she? Where is she? Ok, no me lo estoy inventando. Si ustedes me dicen algo que un americano no diría gramaticalmente, aunque esté bien, yo te voy a decir, ah, pero un americano dice así. ¿Ya? O sea, en base a mi experiencia, claro. Ok. Si me ven dudar es porque rara vez lo he escuchado o no lo he escuchado en absoluto. Ok. Let's see. ¿Por qué está él aquí? A ver qué me la hace. ¿Por qué está él acá? Aquí. ¿Por qué está él aquí? Jose, you're so quiet tonight. What's going on? Why is he here? That's it. Why is he here? ¿Por qué está él aquí? Bien copiado del español al inglés, así es. Why is he here? Very good. Okay. So far, so good. So far, so good. Perfect. Okay, let's continue. What did we learn later? Después de eso, ¿qué entendimos? ¿Qué vimos? No idea. Okay, movámonos entonces de una sola vez. ¿Qué vimos ayer, el viernes? El uso del. ¿Del? Which one? Lo último que vimos fue which one y who's, right? Who's what? Who's pen? Yes. Who's book? Okay. Good.
let's check this out. Hay una herramienta que a mí me encanta utilizar, pero lo ocupo más en niveles intermedios. Voy a buscar la primera pregunta. Les voy a enviar el link, pero no lo compartan. Cuando estemos en grupos pequeños y los mando a ocuparlo, es importante que no lo compartan en pantalla, pues tienen derechos de autor, ¿verdad? Este año estamos con eso así. Esta es una herramienta que te va a servir mucho. ¿Para qué? Para poder desarrollar un poco más tu creatividad. Que era lo que decía el chinito, el colombiano, en ese video, siempre se me olvida su nombre. Él habla de cómo la creatividad es importante. Ok. Es muy importante la creatividad, decía. Ok. ¿Cómo funciona esa herramienta? Solo son preguntas. Ahí hay un botón anaranjado justo en el medio de la pantalla. Y, ojo, hay preguntas que no las vas a poder contestar. Pero hay preguntas como, por ejemplo, ¿do you shower in the morning or evening? ¿Do you shower in the morning or evening? So let's start. Vamos a comenzar a sacar a cucharadas el inglés que ya tenés. Ok. So, ¿do you shower in the morning or evening? In the morning. In the morning. Just the morning? Yes. So right now? Oh my God, really? Perdón. How do you say me baño dos veces al día? Two. I shower. I shower two times. Two times. Uh-huh. A what? A day. A day. Twice a day. Okay. I shower twice a day. Ahorita. I shower twice a day. Two times a day. Es lo mismo que decir two times, twice a day. Algo que yo suelo enseñar, no está en el libro, y me salgo del libro para enseñar estas cosas. So, really quick. Okay. Let's use your chat. Vamos a hablar de un tema mejor, ¿saben qué? Yo quería hacer mucha conversación con ustedes, pero acabo de notar algo. Y esto sí es crítico. No hemos tocado este tema y es importante que lo hablemos. Cuando tú quieres hablar en presente simple, lo más común... Y este es un indicador de que estás hablando en presente simple cuando ves una conversación. Si ves uno de estos tipos, que les voy a enseñar ahorita rapidín, eso quiere decir que estás hablando en presente simple. El presente simple no sirve para hablar de rutina, decíamos. Entonces le tienes que dar frecuencia a tus acciones, ¿sí o no? ¿Con qué frecuencia haces una, llevas a cabo una acción? Ok, vamos del menor al mayor, más bien del más negativo al más positivo. So, never. Nunca. Excelente. Esto muchos ya lo conocen. Nunca. Hardly ever. Casi nunca. Casi nunca. Ok. Sometimes. Muy bien, ayúdenme. Muy bien. Ajá. Sometimes. Algunas veces. Algunas veces. Sometimes. A veces. A veces, algunas veces, muy bien. Sometimes, what is next? Always. Casi. Usually. Usualmente. Bien apegado al español. Usualmente. Ok. And then? Son varios, ¿eh? Always. Siempre. Ok. Todos van antes del verbo, a excepción de sometimes. Sometimes lo puedes ocupar donde te suene mejor, al principio o al final de una oración. ¿Cómo así? Ahorita.
Vean que hay un montón de temas pequeños que yo no he cubierto con ustedes porque no están en el libro. Más sin embargo, por ejemplo, el uso de los artículos, les decía en las primeras clases. Bien, en su WhatsApp está este cuadro, sin embargo, hay otras. Hay otras. Está hardly ever, seldom, casi no se utiliza, por eso no lo puse. Occasionally, sí. Tiene que ir después de hardly ever. Acá. Hardly ever. Dos palabras separadas. Hardly ever. No, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Hardly ever. Después de hardly ever va occasionally. Y en ese cuadrito que les acabo de enviar, me gusta ese cuadro porque está bien explicadito con ejemplos a la derecha y todo. Occasionally se ocupa un 30% ocasionalmente. Often. Y a esta pregunta es a la que responden estos que se llaman frequency adverbs. Frequency adverbs. ¿Con qué frecuencia? Perdón, perdón, ¿soy solo yo o todos ven bien la pantalla? Yo la veo borrosa. ¿Se ve borrosa? Sí. Es el Inter, porque yo la veo clara. Ah, okay. Sí, sí, es el Inter. O sea, Eduardo, ¿puede apagar su cámara si gusta? Para probar si le mejora la imagen. Ahí dice adverb of frequency. Ahora, yo lo he hecho de arriba para abajo, pero ahí en el cuadro está de abajo hacia arriba. Está mejor explicado ahí en ese sentido. So, empieza con never, nunca. Sigue con hardly ever and seldom, que son muy similares. Okay. Occasionally. Okay. Luego tenemos sometimes. Creo que falta uno. ¿Sí? ¿Cuál? Seldom. Sí, les decía que seldom es muy similar a... A casi nunca, seldom es raras veces. Por ejemplo, ahí está el ejemplo. I seldom put salt on my food. ¿Qué diría entonces? Si seldom significa casi nunca. Perdón, significa, ¿qué dije? Muy pocas veces. Seldom es muy pocas veces. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué dice ahí? I seldom put salt on my food. Muy pocas veces. Yo muy pocas veces, ¿qué? Le pongo sal a mi comida. Seldom. Ajá. Muy pocas veces. Ok. Bien, sigamos. Occasionally, sometimes, often, or frequently, que es lo mismo. Usually. Normally y generally. Igualmente se parecen mucho a usually. Normally y generally. Ok, normalmente. Vale. ¿Cómo ocupo eso? Igual, yo tengo, ya entendí que tengo un sujeto, un verbo, ¿verdad? Una oración positiva. Sujeto, verbo y complemento. ¿Dónde voy a meter el adverbio de frecuencia? Ojo con esto. Antes del verbo. Y le voy a nombrar F.A. Frequency adverb. Adverbio de frecuencia. Eso es con qué tanta frecuencia hacemos la acción del verbo. Gracias. Sí, Hazel, esto responde a la pregunta. How often? Y esa no la vimos. Alguien creo que la mencionó. How often? ¿Cuán a menudo? Es decir, ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia qué, teacher? ¿Con qué frecuencia te bañas, por ejemplo? How often do you take a shower? How often do you eat beans? Mm-hmm. Always. Miguel, always, of course. Yes, and it's good. Son buenos. It's just iron. It's hierro. So that's good. Ajá, so sería, I always eat beans. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y el complemento. Ok, y en las negativas, teacher, ok, ¿cuál es la estructura de la negativa? Sujeto, ajá.
Uh-huh. Auxiliary. Auxiliary not. El adverbio. El verbo, ah, ya, ahorita vamos a ver dónde ve el adverbio. Ubiquémonos, a ver, negativa. Sujeto, auxiliar de negativa, el verbo y el complemento. Y decía Whitney Houston, y de esto me acuerdo para no, que no se me olvide, de pequeño me grabé eso. And I will always love you. Ah, pues sí, va antes del verbo siempre o después del auxiliar. Ah, vaya, entonces, como es negativa, voy a decir I don't, voy a seguir con un mismo ejemplo. I don't always eat beans. Ojo, ojo, espero que estén poniendo atención, ¿eh? I don't always eat beans. Teacher, ¿y por qué no dice I don't never eat beans? ¿Alguien? Estaría negando dos veces. Eres excelente, ¿verdad? Muy bien. No puedo decir, y traducir el español soy horrible, ¿verdad? Yo no nunca como frijoles. Ojo todos. No puedes decir yo no nunca. Es decir, señoras y señores, señoritos y señoritas, que cuando yo agrego el never, la oración positiva pasa a ser negativa automáticamente. Sería, I never eat beans. Yo nunca como frijoles. Es negativa. ¿Ya? Ok, espero que esté claro eso. Como haría una pregunta entonces, decíamos el auxiliar en de forma positiva viene al frente, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. No se les olvide el question mark, donde voy a agregar el adverbio de frecuencia. Es una pregunta, ¿dónde lo voy a agregar? Antes del verbo. Ajá, exacto. Muy bien. Very good. Eso sería. Usamos la tercera persona. Does she always eat beans? No, a ver. No, no ocupo. Ok. Does she always eat beans? ¿Come ella siempre frijoles? Siempre come frijoles ella. Ok. Eso ya lo tienen ahí en cuadritos. So, how often? ¿Cuán a menudo? ¿Cuán a menudo qué? Ok. Does she always eat beans? Ahora, entonces, ¿cómo sería la pregunta? ¿Por qué estoy contestando? Bueno, acá cómo sería. Yes. She does. Oops. No, ajá. Talking to myself. Oh, oh, talking to myself. Ay, ay, ay. A ver. How often does she eat beans? How often does she eat beans? Okay. Sometimes. Aquí acuérdense que una pregunta abierta yo le puedo contestar como me dé la gana. Con tal de contestar lo que se me está preguntando. Eso sí. How often does she eat beans? Sometimes. Ok. Sí, sin importar que usted utilice have o para hacer cualquier pregunta, what o where. La estructura siempre va a ser igual, auxiliar, sujeto, verbo, complemento y el adjetivo. Sí. No siempre hay adjetivos, Hazel. No siempre hay adjetivos. No, pero cuando se utilice. Complemento. Ok. Sí, 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 te comprendo. Correcto, sí, va a ir una WH, después el auxiliar, el verbo, perdón, el sujeto y el verbo, y luego el complemento. Sí, siempre voy a respetar la misma regla gramatical que ya vi. Ok, si se fijan en ese cuadrito, empieza con el verbo, perdón, las acciones, los verbos. I always study after class. I usually walk to work. Ok,
I normally get good marks. I often read in bed at night. Ahora, con sometimes, dice ahí la oración. ¿Quién me la dicta? Vaya, pues no. I sometimes sing in the shower. Okay, I sometimes sing in the shower. Esta regla dice que yo puedo ocupar ese tipo, ese adverbio de frecuencia de a veces. Lo puedo ocupar al final. Ojo. Porque lo hago en español igual. Yo canto en la ducha. A veces. I sing in the shower. Sometimes. Ok. O digo, a veces yo canto en la ducha. Ok. Sometimes. I sing in the shower. Sometimes I sing in the shower. Oh, I sing sometimes in the shower, que no me gusta cómo se oye, pero sí se puede. Yes, I sometimes, antes del verbo siempre. Entonces, de manera general, el verbo de frecuencia va antes del verbo, siempre. Solo el sometimes viola esa regla y se puede usar al principio, al final o antes del verbo. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. ¿Y con el verbo to be? Ahí está abajo. Dice, he is always happy. En ese caso, se ocupa después del verbo to be. Y ahí está la pequeña formulita, el subject, el verbo to be, y luego el adverbio de frecuencia. ¿Ok? So, ¿cómo dirías él nunca está ausente? No el papá del niño, un compañero, ya, o el teacher. Ajá, él nunca está ausente. Ajá. Exactly, yes. He is never. Ahí sería el nunca está tarde, Miguel, ajá. He is never. Say never. Como la canción. A ver, he is never absent. Él nunca está ausente. He's never absent. Absent, ausente. Ok, bien chicos, espero que revisen esa parte. Realmente lo único que quería era refrescarle la memoria a quienes ya se pueden el tema o tenerlo presente para los que nunca lo han visto. Esto es el review de frecuencia. Me sirven a darle la frecuencia, las acciones, con qué frecuencia yo llevo a cabo una acción. ¿Será que nunca, que casi nunca, que rara vez, que ocasionalmente, a veces, frecuentemente, normalmente, generalmente, usualmente o siempre? ¿Ok? Good. Bien, voy a aprovechar estos 18 minutos que nos quedan para compartirles algo que quería que viéramos, que aparentemente es algo complejo, pero no. Ok, bien. Porque esta noche el tema de la conferencia es how to use questions with what time. With what time. Usar preguntas abiertas con what time. ¿A qué horas? Y eso es bien sencillo. So, bien. Ya vimos. Decíamos al principio, los sujetos, right? A mí me encanta este cuadro porque tiene sus espacios en blanco. Y lo que yo hago en una clase presencial es pedirles a los alumnos, se los doy una noche o en la mañana de la clase, ya al final de la clase, y les digo, ok, mañana me traen esto y me lo traen ya traducido. ¿Cómo así? Me dicen. Estos cuadritos que ustedes ven acá tienen un significado cada uno, ¿sí o no? Right? Y lo primero que hacen es llevarme el cuadro y solo me ponen el yo, tú, él, ella, él, eso, nosotros, ustedes, ellos, right? Que es lo que ya viste, ¿no? Todo lo que está en este cuadrito, en esta sección, tú ya lo viste, ¿no? I, you, he, she, it, we, they. ¿Cuál otro hemos visto? A ver qué me ayuda. Ajá. My.
Ah, muy bien. My. ¿Qué quiere decir? Vamos, vamos. My, mío. No, es mi. Mía. Mi. Mío. Mi. Ah, ok. A eso vamos. Adjetivos posesivos. Recuerden que los adjetivos son posesivos porque califican, le dan posesión al objeto. So, my book, my car, my class, my friend, my father, your father, his father, su de él, her, her mother, ok, su, su mamá, de ella, ok, it's toy, su juguete, para un perro que no tiene nombre, ¿eh? It's toy, our class, nuestra clase. Carla me hacía énfasis en, ¿cómo es, teacher? Our, our. La pronunciación entre our de una hora y our de nosotros, de nuestro. So, es la misma pronunciación, ¿eh? Our, our, our. Casi que textual, pero la O suena a our, our. Ok. Our. Exacto. Solo no te olvides que no existe la R en inglés, no digas our, no. Our, our. Ahí, ahí estás. Ok, your, tú. Más bien, este es su de ustedes. You. Okay. Your class. Your class. A una pareja de esposos. Your, your sons. Your sons. Sus hijos. Sus hijos de ustedes. Ok. Their sons. ¿Sus hijos de quién? De ellos. Muy bien. Sus hijos. Their sons. Bien. Hasta ahí no, no conocemos nada nuevo de todo lo demás. De estos dos, de los sujetos, pronombres y los adjetivos posesivos son lo mismo. ¿Con qué seguimos? Bien, espero que estés poniendo atención. Vamos a entrar a algún poco complejo, pero si tú pones mucha atención y paras bien la oreja, no te vas a perder. Ok. So, el sujeto pronombre es el que realiza la acción. Es el famoso doer, D-O-E-R, el doer, el hechor. Es que lleva a cabo la oración que tú estás creando. Si digo, Hazel eats bananas. ¿Ok? Hazel es el sujeto y ella lleva a cabo la acción. ¿Ok? Si yo digo, Hazel, Hazel loves me. Ah. ¿Ok? Hay un receptor de la acción que Hazel realiza. Hazel loves me. Ok. Hazel me ama a mí. Por eso se llama objeto pronombre. Él es el objeto de las acciones que lleva a cabo el sujeto. Tiene mucha lógica si lo ves así. So, a ver, aunque sea en español, dime un ejemplo. No me vas a decir mi mamá me mima, por favor. De hecho, sí se puede. Pongámosle un adjetivo posesivo. My mom. Ojo, se van a ir de espalda, señoras, si ya tuvieron bebés. My mom pampers me. Sí. My mom pampers me. En serio, teacher, ¿sí? Pamper quiere decir mimar. My mom pampers me. Mi mamá me mima. ¿A quién? A mí. Me. Ok. My mom pampers me. Tercera persona, mi mamá. Ok. Your mom pampers you. Your mom pampers mamá you. Mamá te mima a ti. Ajá. Ah. Exacto. Estoy aplicando el you como objeto. A ver. So, your mom pampers you. Your mom te mima. Ajá, tu mamá te mima a ti. O tu mamá te mima. Como tú lo querás traducir, ¿eh? Pero entendamos eso. Hay un objeto que recibe el cariño de la mamá, que recibe la acción. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Se acuerdan en la primera clase que les dije cómo se decía vamos? Nadie me lo mencionó.
Les decía que vamos. Excelente. Let's go era vamos. Let's go. Ok. Let's eat. Déjalo para enseñar. Let's. Déjalo para enseñar. No. Casi, casi. Pero estoy ocupando let us. Les explicaba en la primera clase. ¿Se acuerdan? Let us. Déjanos, o sea, dejémonos nosotros. Y esto les decía, esta frase por sí sola quiere decir vamos a llevar a cabo una acción. Entonces, si te digo let's eat, sería. Vamos a comer. Vamos a comer o. Vamos a hacerlo. Ah, ese era let's do it. Let's do it. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Let's do it. Let's eat, les decía. Comamos. Let's talk. Entonces, si yo quiero invitarnos a nosotros, let us, ahí estoy diciendo let us, let's talk to her. Vean el cuadro. Let's talk to her. Hablemos a ella. A ella. Hablemosle a ella. ¿Ok? Si yo te digo, ojo, ¿eh? A mí me encanta explicar eso con estos ejemplos. Let's talk about it. What is about? Oh. Acerca. Acerca de. Let's talk about it. Hey, let's talk about it. Mira qué fácil. Let's talk about it. Hablemoslo. Hablemos de eso. Hey, hablemoslo. Let's talk about it. ¿Ok? A ver, para que me entiendan mejor. Eduardo talks, eso es un ejemplo. Talks about Hazel. ¿Qué? Eduardo habla acerca de Hazel. Ok. He, el sujeto, talks about, ¿qué sería aquí? Ella. In English? Her. Ahí está. Ese es el punto porque ella está recibiendo la acción que realiza Eduardo. He talks about her. Eduardo talks about her. Okay. Que no sea Hazel, que sea su mamá. Le encanta hablar de su mamá, Eduardo. Okay. He talks about her. Ella, él habla acerca de ella. Si lo hace todo el tiempo, all the time. He talks about her all the time. Y habla acerca de él, habla acerca de ella todo el tiempo. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? Ojo, solo estamos estudiando las dos o tres columnas primeras, de izquierda a derecha. Sujetos, pronombres, objetos, pronombres, principalmente los objetos, pronombres. Nótese una cosa. Los adjetivos posesivos van antes del nombre. ¿Por qué? Porque califican al nombre dándole posesión. Los sujetos pronombres van al principio porque hacen la acción. Mas, sin embargo, los objetos pronombres, que son los que están en verde, van al final de la oración porque reciben las acciones. Así de simple. Mira, let's talk about it. Número dos, la pronunciación. ¿Okay? La pronunciación de estos dos tipos que les voy a encerrar en un círculo acá. Y espero que este video, si lo vas a revisar cuantas veces sea necesario, este tipo y este que está acá, esa I se pronuncia como una E. Muchos teachers cometen el error de decir him, him, o decir aún it. Cuando está como pronombre, te diría un teacher, let's talk about it, let's talk about it. En mis, ya se me olvidó cuánto, más de 30 años ya de hablar en inglés, no, uy, no, no, soy tan viejo, más de 20 años de hablar en inglés, no he escuchado a un americano que diga it, dice it, let's talk about it. No me creas a mí, anda de Marvel en inglés, anda de cualquier película en inglés, dice it. Okay. Y el him no es him, es hem. Hem. Okay.
¿Quién me hace una oración con him entonces? A ver, niñas, ¿cómo le decías a tu amiga cuando querías que le hablara a otro chico y de parte tuya? Porque te daba pena. Y hasta le empujabas. ¿Cómo era? Vamos, vamos, vamos. No, la mandabas a la fuerza que le dijera algo. Sí, le puedes decirle. Eso, ahí está. Uh-huh. No, pero en español, en salvadoreño era, vos decile, le decía. Entonces, ¿cómo es? Ese vos sería tú, ¿verdad? You, y decir a una persona directamente es tell. You tell him. You tell him. ¿Sí? Vos decirle. You tell him. You tell him. ¿Ok? Y se acerca el bicho. Lo tenés enfrente. Y le decís con un codazo en las costillas a tu chera. Tell him. Tell him. Decirle. Ahí está. Ajá. A mí me pasaba todo el tiempo, las chicas me querían hablar, entonces me acordé del ejemplo. Ajá, you tell him. ¿Cómo vas a eso? You tell him, tell him. Ok, sigamos con más ejemplos. Ojo, les decía el tell us. ¿Ya notaste que tell lleva ese US al final? Let us, let's, ok. ¿Cómo era entonces? Déjame. Déjame llorar por ti. Vamos esa. Déjame llorar por ti. A ver, ¿quién me la hace? Para empezar es déjame. Let me cry for you. Eres excelente, Eduardo. Let me cry for you. Let me cry for you. Ya no sigo porque voy a chillar. Ok, let me cry for you. Bonita canción. Let me cry for you. Okay. Let me cry for you. ¿Y cómo decían los Beatles? Let it be. Eres excelente, Carla. Muy bien. Let it be. ¿Oís? Let it be. No dicen let it be. Let it be. It's a let it be. Let it be. Let it be. Okay. That's it. Déjalo ser. Déjame. Okay. Y sin embargo, let us, déjanos o vamos a realizar cierta acción. Let's talk, let's dance. Ok. Una más para aterrizar esa idea, porque eso sirve mucho. Let them what? Cuando alguien dice, mira, la gente pasa hablando de vos. ¿Qué le dice? Exacto. Let them talk. Deja los que hablen. Let them talk. ¿Estamos bien? ¿O estamos mal? O menos. Bien, van tres, ¿eh? So, sujeto. Pronombre, realiza la acción, va al principio de la oración. Siempre debe haber un sujeto, a veces puede ser un nombre propio. Eso lo vimos. Ok, objeto, pronombre, recibe la acción. I like you. Mira, I like you. O sea, a mí me gustas tú. Sin embargo, you... like me. ¿Cómo es la cosa? Ahí hay una gran confusión. ¿Sí? Yeah. I like you. Sí, me agradas. Me cae bien. Okay. Hey, you like me. Very good. Cuidado, está diciendo, te gusto. You like me. O sea, a ti te gusto, yo. ¿Estamos?
cuidado que se puede malentender. Esto es bien común que cuando empezabas a aprender, por decirle a alguien que te gusta, le decís, hey, you like me. Y te va a decir, yes, yes. Y le estás diciendo, yo te gusto, ¿verdad? Te caigo bien. Ok. Questions? No. Ok. No sé, chévere, los miro muy así como silenciados hoy. ¿Alguna pregunta, inquietud, duda, sugerencia, grito? Desahóguese. ¿No? Bien, vamos a hacer un examen que tiene una ponderación de 8 puntos para poder ser graduador de este módulo en relación a lo que acabamos de ver. Y en serio lo dice. Questions. No questions. Ok. Me muevo entonces a lo que sigue. Good. Vamos con otra columna, Pero primero. It's 9 o'clock on a Saturday, no, on a Monday. Regular crowd shuffles in. Please turn on your camera. Señores, poco a poco les voy a soltar la rienda después de esto y sálvese quien pueda. Let's do it. Brian Alexander, Jaime Pérez. Thank you. Carlos Alberto Castro Santana. Where's Charlie? Okay. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Present. Excellent. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Thank you. Eduardo Franco Núñez. Present. Thank you. Edward Armando Martínez Jiménez. Present. Excellent. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Ahí está Eliseo Jiménez. Solo que no sabré si es el papá o el hijo. Hello. Eliseo Jiménez. Bueno, Eliseo Jiménez, present. Alejandro es mi hijo, pero creo que... Father, ok. Eliseo Antonio, ok. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Eric Giovanni Ramírez Tresón. Present. Bien. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Ilse Mariel Portillo Amaya. Present. Thank you. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Presente. Thank you. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Thank you. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Thank you. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Thank you. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Good. Bien. Estamos llegando al final de la educación básica, señores, y arrancamos con todos. Sigamos. Lo que continúa es otra columna de ese cuadro, de hacer muchos ejemplos y poder practicarlos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Cómo estaba haciendo esto? Sí, así era, ¿verdad? Sí. Ok. En la imagen y ahí vamos. Ok. Good. So, vimos ya adjetivos posesivos. Primero, sujetos, pronombres, adjetivos posesivos y ahora vimos objetos, pronombres. Vamos con los pronombres posesivos. ¿Cómo es eso, teacher? Fácil. Mío, tuyo, de él. Correcto. Excelente. Montón que tengo aquí. ¿Eh? Las que me sobró. Esta le tengo que coser aquí. Yo pensé que estaba diciendo tengo un montón de objetos pronombres, pero bueno. Ok. So, I was like, ok. Ejemplos. Ok. So let's see. Vamos a ver. Para contrastar esto, bueno, basarse en los adjetivos posesivos, porque ambos cumplen la misma función. Pero así como en el español decís, mi carro es azul. Puedes decir, el carro azul es mío. Mío.
¿ok? O como decía George Michael y creo que era Paul McCartney, the girl is mine, decían. The girl is mine, por ejemplo. La chica es mía, le decía Michael Jackson. The girl is mine. La chica es mía. Bien, necesito que ustedes me ayuden. Si entendieron un poco el tema, pueden hacer estas oraciones cortas. Deme otro objeto y démosle posesión con un pronombre posesivo. Vamos con yours. And I'll give you all of me. And you give me all. The TV is yours. Me, what? My? TV. My TV? Yes. Is? Yours. Very good. Mi televisor es tuyo. Okay. My house is your house. Me llega ese ejemplo ahora en la mañana. Está bueno. My house is your house. It's yours. Ocupemos el ejemplo, pero sí se puede. My house is your house. Literal. My house is yours. Mi casa es suya. Mi casa es su casa. Ok, ajá. Es como los ladrones que te dicen: your money is mine. Su dinero es. Mío, te cerraron. Ah, vaya, pues le hizo. Está bueno. Ajá. My house is yours. Next. His. His. Again, Hazel. My heart is. Mi corazón es su. Sí, sí, sí. Entonces yo te entiendo. My heart is his. Mi corazón es suyo de él. Ojo con eso, No tengo una cosa, y por eso me gusta a mí hacer ese ejercicio de darles el cuadro a los alumnos y decirles, ay, mañana me traen eso traducido. Todo, ¿ok? Porque aquí estoy diciendo mío, tuyo, suyo de él, suyo de ella. Para un objeto no se ocupa, porque un objeto en realidad no puede poseer a otro. ¿Ok? No puedo decir it's cable. No tiene sentido. Ours. Nuestro. Eso sí. Vuestro o suyo de ustedes. Y suyo de ellos. Ok. Let's continue. We're his. Let's go with hers. Vamos, vamos. Más alumnos. Tengo a Jenny, Carla, Tania. Daniela, oh my God. ¿Saben qué, chicos? Espérenme, voy a elegir gente que tenga la cámara apagada. Vamos a ver. Jacqueline. Come on. Okay, voy con Jacqueline. Jacqueline, give me an example with hers. Hers. No se me ocurre algo, teacher. Okay. How do you say el trabajo es suyo de ella? Igual her. Casi, ajá. The job is her. Muy bien. Hers. The job is hers. The job is hers. The job is hers. As simple as that. Okay. Tania, try it. Go with ours, nuestro. Nuestro. La casa es nuestra. Very good. Okay. Out in English. My home is ours. Casi. The house, dijiste. The house is ours. Ours. ¿Les aprobaron el crédito del banco o se ganaron la lotería y la terminaron de pagar? The house is ours.
The house is ours. La casa es nuestra. Ya no hay hipoteca. Qué chido. Ajá. Sin embargo, se la entregas al banco y el banco se la lleva. ¿Cómo sería, Daniela? La casa es suya. De ustedes, hombres malos. Ajá. The house. Ajá, the house. La casa es tuya. Ajá, de ustedes, de vosotros. Exacto, the house is yours. La casa es suya. Ok. Y el último, theirs, Yancy. El perro es de ellos. Is or. El perro es de ellos. The dog is yours. El perro es suyo de ellos, pues. No, el no. Uh-huh. Sería it's they es de ellos, ¿no? Correcto. Uh-huh. Entonces sí. Ocupando el pronombre posesivo. Y de nuevo, por ser pronombre, chicos, va al final de la oración. Hers. Estamos ocupando el pronombre posesivo. Sería todo este de acá. Ok. Rápido. Encienden sus micrófonos. How do you say la responsabilidad? Es tuya. Irresponsable. It's ¿sí? Yours. Perfecto. It's yours. Carla, creo. Ajá. The responsibility is it's yours. Yours. ¿Y cómo diría entonces? Es tu responsabilidad. Cuando te mandan a arreglar el cuarto, ¿verdad? It's your responsibility. Is your responsibility. Is your responsibility. The responsibility is yours. The responsibility is yours. Bien. Contrastando lo que hemos visto hasta ahora, si yo quiero decir el perro es suyo de ellos, pero el perro no tiene nombre, ni quiero llamarlo perro. Ajá. It's. Mira, it is. Estoy diciendo ahí, it is. It is theirs. It's theirs. Okay, it's theirs. Es de ellos. Tan fácil como eso. It's theirs. It's theirs. Okay, frases comunes que te pueden servir. Oh, muy bien. Sí, bueno, voy a poner el ejemplo ya y luego lo analizamos. It does it by. No, it does it itself. It does it. Itself. It does it itself. ¿Cómo así? Ya vieron que hay lavadoras que hacen todo el ciclo por sí solas. Le echan el jabón, el agua, la ropa. Si solo meter la ropa les hace falta. No. Te vas de la casa, metes la ropa y en la tarde que llegas de regreso ya está la ropa, está seca. ¿Ok? It does it itself. Ellos lo hacen por sí mismo. Excelente. Eso lo hace por sí mismo. O más bien, lo hace por sí mismo. Lo hace por sí mismo. Estás hablando de un objeto que hace algo por sí mismo. It does it itself. Oye, it does it itself. It does it itself. It does it itself. Te puede servir para practicar la fonética. It does it itself. Y la última es como la más sencilla, esos pronombres reflexivos. Me mismo, tú mismo, el mismo, ella misma, eso mismo. Nosotros mismos. Myself, yourself, I, himself. Ahí está, ustedes mismos y nosotros mismos. Es una broma, ¿verdad? Pero sí, háganlo bien, no voy a poner la J. Okay. ¿Cómo se dice? Me dije a mí mismo. I told myself. I told myself. Y lo quitaron ese anuncio tan chivo que era.
I told myself, myself, ajá, me dije a mí mismo, me mismo. Ay, era un comercial, ya nos van a banear el video por estar hablando de, ¿qué era? ¿Dolocrimo? ¿Cómo se llama la cosa? No sé. Ajá, esos son reflexivos. Ahí tienes un ejemplo, it does it itself. ¿Cómo dirías? Ella habla sola. She talks alone. She talks alone. Es como, hey, very good. She talks alone. Habla sola. Ahora ocupemos lo que hemos visto ahora. Ahora va a tener sentido cuando me oigan decir talking to myself. Oh, 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 talking to myself. She talking herself. Ok, oh, casi, casi. She, tercera persona. She talks herself. Vamos a ocupar tú, la preposición to, para darle dirección al verbo hablar. Ojo, she talks to, ajá, herself. Herself. Ok. She talks to herself. She talks to herself. Ayer mi hija, mientras tomábamos fotos de la luna con mi hijo, hasta un video le tomé porque sé que voy a extrañar un día esos momentos. 7 años, siempre empezó gente, puro huesitos, en la calle, y moviendo los brazos y hablando a saber con quién. Y dije, oh, y le tomé video. She talks to herself. Estaba como bailando y por rato decía, no es así. Tienen que hacer la coreografía bien, y yo. God, it's so funny, but she's so beautiful. That's for sure. Tengo hablando con su amigo imaginario. No, fíjate, y me llega porque me ha sacado eso. A veces ando hablando solo. Y es bueno, hablarte a ti mismo, te decía, escúchate. Ok, eso genera personas creativas. So, yourselves, themselves. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, vamos a aplicar esto en un contexto general de la clase. ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque la temática de esta noche, en teoría, es bien sencilla. Como hemos estado viendo preguntas abiertas o WH words, pues lo único que vamos a hacer es incluir este tema dentro de las WHs. ¿Dónde está? Ahí está. Ok. ¿Cómo así, teacher? Bien, le voy a dar un ejemplo ahorita. Bien, es decir, nos han pedido que veamos la WH de el tiempo, que es, nada más que agregar esa WH de what time. A ver, ¿quién me ayuda? Ya vimos eso, ¿no? Una WH va antes, lo decía Hazel ahora al principio de la clase. ¿Cómo preguntaría, or how do you say, I have to stop speaking in Spanish, I'm sorry. So, how do you say, ¿a qué horas desayunas? What time? Let's go with the auxiliary. What time? Time dinner. Vamos con el auxiliar. Let's go with the auxiliary. What time? It's food. Do you? Very good. Okay. What time do you? Breakfast. Have. Alguien se estuvo en la clase. What time do you have? Breakfast. 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 What time do you have breakfast? Y eso es lo que tenemos que aplicar. What time do you have breakfast? Ojo. I usually have breakfast at about 8:15. At about 8:15. A las 15. Usualmente desayuno. Usualmente. At 8:15. And I do it by myself. Oh,
by myself. Don't wanna be. En serio. Every morning at about 8:15, I eat by myself. Vengo de trabajar, de dar clases a las 8:15. Ya tengo el desayuno ahí, me lo trago y a seguir trabajando. Really? So I usually have breakfast at about 8:15 and I do it by myself. Lo hago por mí mismo. O sea, yo solo. Okay. You got it? What time do you have breakfast? Another one. Let's make another question. Now, of course, what time Bien, aquí es donde el adulto tiene que empezar a volverse creativo y pensar que estamos hablando de a qué horas realizas una acción, a qué horas ella realiza una acción, a qué horas él realiza una acción. What time do you go exercise? Bien. Vamos a aclarar eso. Gracias. What time do you go exercise? Aclaremos que ejercitarse y hacer ejercicio son la misma cosa. O sea, go es, bueno, ir a ejercitarse. Así se puede. Go exercise, aunque sea raro. What time do you exercise? ¿Sí? What time do you exercise? Y si pregunto, what time do you go exercise? Estoy preguntando a qué horas vas a ejercitarte. Ok. To the park, let's say. Está bien. What time do you go exercise? Mm-hmm. What time does she wait, run? Wait. Give me the answer. Bien, voy a escribir la de Carla en lo que me dan la respuesta. What time does she run? Hay una cosa. Hay ciertos verbos que deben ir de la mano. Que deben de ir de la mano porque son acciones de leisure, acciones de entretenimiento, estrictamente, ¿eh? Solo si son de entretenimiento, holgazanería, de pasatiempo, eso quiere decir ese verbo, leisure, pues entonces ocupo go y el ing, go biking, ojo, chicas, go shopping. Ir de compras, ¿eh? Go running, go climbing, go swimming. Sin embargo, go exercise está bien. Ajá. What's the answer? So, what time do you go exercise? I go exercising at 6. Exercising, ajá. At 6. 6 o'clock. 6 o'clock. Okay. In the morning. Sí, dependerá del contexto si dices en la mañana. ¿Eh? At 6 in the morning podría ser. At 6 in the morning. At 6 a.m. At 6 o'clock. Sobreentiende que en la mañana. Ok. I go exercising at 6 in the morning. Bien, ¿quién me ayuda? Agreguémosle frecuencia a esta oración. Office, usually. Excelente. ¿Dónde? Where? Always. Yes, but where? Go. Go? I always go. Okay. I always go exercising at 6 in the morning. Okay. Now. How does? Siempre. Where? The gym. Okay. At the gym. Who's the gym? Who's the gym for? Who's the gym of? No, wait.
¿De quién? No, aquí está. Who's the gym? Whose gym is it? Ahí está. Whose gym? My God, mi cerebro. Whose gym is it? Ahí está la pregunta. Sorry, guys. Whose gym is it? ¿De quién es el gimnasio? No. Yes. No dude, Hazel. No dude. You got it. Whose gym is it? Ajá, ¿de quién es el gimnasio? O sea, más larga la oración. I always go exercising at 6 in the morning at the gym. Period. Ajá, whose gym is it? O para preguntar, por ejemplo, tal vez la pregunta también podría ser como ¿cuál gimnasio es? O podría ser ¿en qué lugar queda el gimnasio? No, porque está preguntando de quién es el gimnasio, de Sandra, de Pedro. Si es moi. Quiero aplicar lo que hemos visto. Ahí está. Muy bien. It's mine. The gym is mine. I always go exercising at 6 a.m. At 6 in the morning, I'm sorry. At the gym. The gym is mine. ¿Ves? O sea, el punto es agregar lo que hemos visto. Okay. Esta noche has aprendido en relevancia, okay, lo de verbos de frecuencia. Ok, has aprendido. ¿Qué más? Acabo de explicarte bien fácilmente que hay verbos de, ¿qué dije? Leisure. Posesión. No, verbos de leisure, les acabo de decir esto. De entretenimiento, pues, que actividades que haces al aire libre para divertirte, recreativas. Ok, so go exercising, go shopping, go biking, go running, decía Carla. Ok, at 6 in the morning, at the gym. Y ahí vimos ahora, the gym is mine. Este es un pronombre posesivo, ¿verdad? Posesivo. Excelente. Ok. Continuamos. Ayer, el viernes, veíamos whose gym is it? Cuidado con la estructura, es bien fácil perderse. Si lo notaron, mi cerebro se fue por un segundo. Whose gym is it? Vamos con la de Carla. What time does she go running? Eric, no te escucho. I normally. Ajá, vamos. Eric, continúa la oración. I normally. Go running. Everybody, running. Running. Tan chiva esa película. 47 running. Keanu Reeves. 47 running. Disculpe, la pregunta es, what time does she go running? No sé, quizás cuando la traduzco así en mi mente el español, me siento un poco confusa porque dice running como que en gerundio, o sea, como que a qué horas ella está corriendo o va corriendo. Porque el verbo es correr, entiendo yo, no sé si está bien utilizado. Sí, es confuso eso, Eduardo. Pero vamos a ocupar eso de go más el ing cuando sean actividades de recreación, como correr, bicicletear, creo que así sería en español. Escalar. De compras. Escalar. Ir de compras. Vitrinear, pues. Vitrinear. Go shopping. Go swim. No. Go watching dancing? Movies. Go watching movies. Go dancing. Ok. Ajá. Así. Pero que sean estrictamente de holgazanería. O sea, algo que haces para relajarte y te dedicas mucho tiempo a eso. ¿Ya? Les voy a ver otra cosita aparte de un librito que tengo por ahí para que hagan un ejercicio de esas actividades específicamente, no está dentro de su libro. So, a ver, I normally go running, decía Eric. De Monday. Solo que no sería. No iniciaría así la oración porque estamos hablando de ella. Ah, muy bien. Ajá. She normally, ojo, eso no lo mencioné, aunque tú tengas un adverbio de frecuencia, vas a respetar la regla de las terceras personas en afirmaciones. No me creas a mí, mira el cuadrito verde que te envía el WhatsApp, hay unos ejemplos de terceras personas, me parece. Sí. ¿Cuál era? Es el de, no, no.
Todos son I, ¿verdad? Todos son I. Ah, bueno, I, se respeta I. La tercera. Ah, no, Daniel. Pero abajo always. Hay uno que dice he is always. Ajá, he always passes. Happy. His exams. No, ese es el verbo to be, Hazel. El de la izquierda. Oh, Daniel okay. Always no, passes. Daniel passes his exams. His exams. Daniel siempre pasa sus exámenes. Ok, so respetamos la regla de tercera persona. She normally goes running, Eric. Los lunes. The Monday. On. On Monday. Excelente. On Mondays. At what time? In the park. In the park, okay. In the park. At what time? At 5 a.m. My God. Madrugada, muchacha. He is an early bird. Ese es un dicho americano. You're an early bird. Sos un pajarito madrugador. And you're an early bird. Okay. Okay, she normally goes running on Mondays in the park at 5 a.m. With, voy a ayudar un poco, with her dog. Junto con okay. El perro. Junto con mi perro. Con su perro, ajá. And con su perro y it plays with its y juega con él. Ball. Y juega con su pelota. ¿Con su? Pelota. Pelota. Con su balón. Okay. And it plays with its ball. ¿De quién estoy hablando en este it? Del perro. Excelente. And the dog plays. Podría decir, and the dog plays with its ball. And it pero plays sonaría with repetitivo. Its ball. Excelente. Ya ven que ya pueden. No. Usted está escribiendo ahorita. Vaya. Esquema que acabamos de pintar juntos es lo que necesito que sigas con tus compañeros. ¿Ok? Necesito que armes solo tres oraciones. Cambia el sujeto, cambia el verbo, busca cómo agregar lo que hemos visto esta noche, que ahí lo tenés en el WhatsApp también. ¿Ok? Cómo agregar pronombres. ¿Cómo vas a agregar un objeto pronombre? ¿Cómo vas a agregar un posesivo pronombre? O sea, el que va al final, el mine, el yours, el his. ¿Ok? Good. ¿Será que sale? Let's see. We are 16 in the class right now. Vamos a ver. We are 16. So let's go in very small groups. Por favor, nadie se queda aquí. Los grupos son de 3. A 4 personas, so, bueno, todos salieron de 3 de hecho, so si tú no entras a la sesión, vas a dejar Cutuco un grupo, please, dije Cutuco, oh my god, let's go. Come on, come on. Quedé con la última frase. Hello. No sé si la podemos poner en la pantalla, la última frase, que la que vamos a modificar. Tal vez alguien puede ahí. Hola. Espérame, voy a ver si la puedo poner yo. Okay.
Eso es lo último. No, la que dijo que íbamos a modificarnos ahí. Era de, hablaba de un pájaro. No le hice. Ah, no. ¿Cómo ese es un dicho nada más. Ahí te lo voy a poner. Decía, she is an early bird. Eso de early bird quiere decir pajarito madrugador, o sea, yo te podría decir, si tú me dices que trabajas bien temprano o que te encanta despertarte bien temprano, okay, you're an early bird. O sea, que vamos a armar frases aquí de lo que nos salga ahorita. Sí, no, pero vamos a ocupar, ok. Ajá. Vamos a ocupar, eso es para todos. Vamos a ocupar principalmente what time, ok. What más time? Do, más do o does, ¿verdad? Do o does, más el subject, más, uy, se me fue. What time, do, does, subject, verb, okay, plus complement. Ahí estás. Eso es lo que vamos a ocupar principalmente. Déjenme ponerlo en negrita. Ahí está. What time, do, does, subject, verb, complement. Okay, y el question mark. Eso es lo que tenemos que utilizar ahorita. Que ¿cómo armar una oración con ese what time? Si yo te digo, what time do you take your English class? What time do you take your English class? Sería la respuesta que, bueno, lo voy a decir en español primero. Uh-huh. Que yo tomo la clase a las 8 p.m. Okay. I take the class, no sé. I take the class at 8 o'clock. At 8 o'clock. At 8 o'clock. 8 o'clock. Okay. ¿Con quién? With our. With? With our. With our teacher. With our teacher. Uh-huh. With our teacher and my classmates. Con nuestro teacher y mis compañeros. What else? Oh, ahí podrías agregar, we have books. We have books. The books are ours. Tenemos libros. ¿Los libros son? Book. We have books. The books are ours. Los libros son nuestros. ¿Ya? Entonces quizás sería una pantalla que nos pueda compartir para que vaya escribiendo y todo vamos agregando algo ahí. Uh-huh. Nos faltó algo en esa respuesta. I always have English classes at 8 o'clock. ¿Ya? Yeah. La frecuencia. I always have English classes at 8 o'clock. ¿Ok? Sí, sería de Monday a... The Monday no hemos visto esas preposiciones, Eduardo, okay. Perdón. Sí, y lo siento, chicos, pero sí, como les explicaba en su momento, hay que seguir. Yo me apego al plan en las clases en línea. Es como un requisito from y luego digo to. Uh-huh. Es decir, si yo trabajo from 8 a.m. to 5 p.m., yeah, for example, from Monday to Friday. To Friday, okay. From Monday to Tuesday. Very good. Okay. Bien, si me necesitan, hay un botecito, creo que les aparece cuando yo no estoy aquí, por si me necesitan invocar, ok. Muy bien. Gracias. Preguntando a qué hora va en el sábado a su trabajo. Uh-huh. Entonces responderíamos con la hora. On Saturday. To work on Saturday. So what time do you work on Saturdays? ¿Así? Sí. Okay. What time do you go to the work on Saturday? What time do you go to work on Saturdays? What time do you go to work? Do you go to work on Saturdays? Traten de ocupar el chat
de Zoom o compartir una pantalla para ver qué es lo que están escribiendo y ponerse todos de acuerdo. A ver, what time. Entonces sería, ahí sería, always, siempre. Sujeto. I always. I'll always go to the work. Ah, yo no puse el go. What time do you work on Saturdays? Ustedes están diciendo, what time do you go to work? Okay. Work on Saturday. I always go to the work. Hey, no necesito el artículo, Carla. The work, go to work. I always go to work. Go to work. Go to work. Eight. Because in the traffic, no. En el tráfico. Yo creo que sería because of the traffic, por el tráfico. At. No, of. O-N. No, O-S. O-S. Sí, of. Teacher, la idea es, bueno, sería más o menos... A ver si no nos hemos equivocado. Tenemos la pregunta que sería, what time do you get home? From work. What time do you get home from work? ¿A qué hora llegas a la casa del trabajo? I usually get home at 7 p.m. because of the traffic. Perfect. Toda la pregunta, teacher, es because. El enlace es because at... Oh, un momento, no te comprendí, Jacqueline. Because the traffic is heavy, decía José. Vayan escribiendo en el chat, José, si puedes. Okay, because the traffic is heavy. Porque el solo eso dijiste, José. Because the traffic is heavy, porque el tráfico es pesado. Okay. Traffic is heavy. I drive. Bye. The car is mine. I drive, the car is mine. Podría ser. Al final de la oración, I usually get home at 7 p.m. because the traffic is heavy. I drive and the car is mine. Conduzco y el carro es mío. Con tal de ocupar eso de los... pronombres posesivos, los adjetivos posesivos, lo que hemos visto, ¿ok? Ok. Verbo. Entonces, el verbo, Ulises. Es. What time she takes. Yes. The bus usually go to workplace. She usually takes. Se me van a esperar. No aborda autobús, pero vamos a, lo que aborda, lo aborda a las 6:30. Seis. La carreta. Six. Take. Sí. Te vas.
at 6:30. Para decir I am every day. I am every Every day. Bien, nos falta estructura. Estructura en esa última pregunta. What time she takes the bus usually go to workplace? A ver, por eso la insistencia de hacer la tarea. Porque la tarea te va a dar esto, te va a dar estructura. O sea, inconscientemente, de repente vas a estar escribiendo bien todas las preguntas siguiendo el patrón que hemos visto. Ahora, la WH que estamos ocupando es what time. Si te fijas en el grupo, ¿qué sigue después de what time? Dice do o does. ¿Cómo voy a definir eso? Does she. Sería does she porque tengo she, ¿verdad? Es tercera persona. Uh-huh. Ok. So, what time does she? Ahora, quiero darle frecuencia a una pregunta y preguntar qué usualmente toma el bus. O sea, ¿a qué horas usualmente toma el bus? Entonces, pondría ese usually antes de. ¿Antes de? Del verbo. Del verbo. Vamos, vamos. Miguel, Emerson. Vamos juntos. What time does she? Ese usually diría. Usually. Antes del usually verbo. Talk. Excelente. Muy bien. What time does she usually take? Como es tercera persona, pero ya tengo el does ahí. El verbo ya no lo modifico. Siempre es el take. Ajá. What time does she usually take the bus? Ahora. Go to the workplace. To go. To go. Es al revés. To go to work. Ojo, to go to work, o sea, para ir a trabajar, o to go to her workplace. Mejor usamos her. To go to her workplace, para ir a su trabajo. Repito, to go to her work, para ir a su trabajo, to go to her workplace. Sí. Sí, la respuesta, teacher. Sí, también okay, le falta usually, el das. No, porque es una afirmación. No, ok. Uh-huh. Usually takes. El verbo en este caso también iría modificado. Aunque lleves un verbo de frecuencia, les decía, siempre vas a modificar el verbo si es tercera persona. So, she usually takes the bus at 6:30 a.m. every day. Usualmente toma el bus a las 6:30 todos los días. Sí, está bien, perfecto. Súper bien. ¿Y la de arriba? Sí, también. La, what time do you go? Se ve raro usar lay down. ¿Cuál era la correcta en este caso? Porque pusimos lay down. Cuenta. Lay down es más como echarse. Sí, literal. Pero puse acostarse y eso me pasó. Eso no son. ¿En serio? Cuidado, no le vas a decir a tu esposo, hey, let's lay down. Vamos a echarnos. Y sí, se entiende con ese doble sentido también, ¿eh? Es en serio. Lay down. Pero para que no se escuche con ese doble sentido, ¿cuál sería la correcta? Let's go to bed. Let's go to bed. Go to bed. Incluso puedes decir, let's get some sleep. Man, cuando estás bien cansado. Cuando estás bien cansado, le decías, let's get some sleep. Vamos a obtener algo de sueño. O sea, vamos a dormir. Let's get some sleep. Okay. Okay. Super good. Les falta una nada más. Ahora, y ocupamos usually, si ocupamos her workplace. Takes the bus at 6:30 a.m. every day. Bueno, to her workplace. Podríamos agregar ahí, después de every day, en la respuesta, así como the job,
the workplace is hers. Yeah, the workplace is hers. O sea, ella es la dueña del el changarro. The workplace is hers. El lugar de trabajo es de ella. Wow. She's the boss. Okay. The workplace is hers. Podría ser un ejemplo. Okay. Solo me falta un grupo que visitar y regresamos. Okay. Let's do it. Lo siento, teacher, estamos en un dilema. Teníamos todo aquí, desapareció y queremos saber a dónde está. Que lo seleccioné, pero no apreté suprimir ni borrar y ya no lo veo. Le diste la barra espaciadora quizá. Y aprobaste darle control Z. ¿Sí? Nada, igual. Nada. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Ok. Ahorita lo escribimos de regreso. Uh-huh. Si lo puedes compartir en el chat. Bien, alguna pregunta, chicos, con relación a eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahí les ponía en el chat de, como una ¿qué? Una fórmula pequeña que puedes seguir. La idea es hacer una pregunta con what time do you, what time does he, does she, lo que tú quieras, ok, pero ocupar el what time antes de averiguar a qué horas. Muy bien, what time does she go to work, ese the no lo necesito, what time does she go to work, no necesito, no necesito. No necesito agregar la THE, a ver ahora control Z. Ahí estás. Okay. What time does she go to work? No necesito ese THE. En serio lo teníamos, no creo que no. Ahí está. What time does she go to work? Okay. Ahora en la respuesta puedo agregar la frecuencia. She normally goes to work around. Ella normalmente se va al trabajo alrededor de las... Vive en Soyapango. Lo siento, pero sí es cierto. Really far, bastante lejos. Ok. Y va hasta el escalón. Oh my God. Ok. Esa la teníamos. Sí, y teníamos esta. Sería el domingo o Sunday o de Sunday on Sunday. Entonces está ahí. Y tenemos y perdí el en el momento en esta fábrica. Ah, el del parque, ¿verdad? Sí. In the park. You or your friend. Your friend. Yes. In the park. Detalles. Con los amigos, dijiste. Bien, vamos a seguir respetando la regla de la tercera persona. Si digo she always goes to work. Goes.
She always goes to work. She always, he usually goes to play soccer. Y cuidado con que ese go se me vuelva una muletilla. Porque en lugar de decir she always goes to work, puedo decir she always works at 5 a.m. She, por ejemplo, en este caso está bien aplicado ese de goes to work porque estoy preguntando qué hora se va al trabajo, no qué hora empieza su trabajo. What time does he go to ese de play? Ya se hizo una muletilla, esa T-H-E. Ahora la puse con el sonido, the play. What time does he go to the... What time does he play? Usually play soccer. Okay, so quitemos el go. What time does he play soccer on Sunday? What time does he play soccer on Sunday? ¿A qué horas juega? ¿Sí? Quiero que te enfoques en esto. No es necesario saber a qué horas va a jugar porque no estoy pensando en futuro. Estoy pensando en presente simple. ¿A qué horas juega? ¿A qué horas come? ¿A qué horas hace? Juega, pero entonces, ¿qué así quedaría? What time does he play soccer on Sunday? On Sunday. On Sunday. He usually plays soccer at 10 a.m. with his friends in the park. ¿Con sus amigos o con tus amigos? With his, ajá, muy bien, Jenny. His, de él, suyo, de él. In the park. Okay, ajá. No, no, ahí está. He usually, ahora, plays, tercera persona. He usually plays soccer. At 10 a.m. with his friends in the park. Súper bien. Bien, tomando una captura que ya vamos a regresar. Ok. Sing us the song, you're the piano man. Sing us the song tonight. We were all in the mood for a melody. You got us feeling all right. Ah, la mañana estaba estudiando un poco esa canción con los alumnos de la mañana. Y es bien interesante la historia que canta Billy Joel. Él narra cada carácter, cada personaje que está en el bar, donde el hombre en el piano. Y está bastante de lo que dice en presente simple, si la quieren ver. Y más que traducirla, vean el video original y escuchen. Y le van a dar sentido más o menos a lo que va diciendo y la actuación de los personajes que van apareciendo. Super good. The Piano Man, Billy Joel. Ok, mañana vamos a revisar lo que hicieron, un poquito de lo que hicieron en grupo. Si gustan, vamos a terminar también lo que han hecho para revisarlo. Y ya desde mañana, pues empezamos a hacer esto más dinámico, que ustedes trabajen en equipo y empezar a presentar cosas acá en común. O sea, será parte de la dinámica, ¿ok? Ok, ok. Good guys, we have to go. It's 10 and tonight. Hoy me quedo con, let me see, Carla. Mario Enriquez here. No, Mario's not here. Okay. Miguel Ángel Tomar, you have 10 minutes. Okay, teacher. Excellent. Okay, Brian Alexander, Jaime Perez. Present. Good. Carlos Alberto Castro Santana. Okay, Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Present. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Eduardo Franco Núñez. Present. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. Good. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night. Eric Giovanni Ramírez Teresón.
Agenda va Eric. Ok. Ilse Mariel Portillo Maya. Present, ok. Jacqueline. Present, teacher. Present, teacher. Eric, ok, good. Thank you. Jacqueline Hazel Sofía Hernández Quintanilla, no la mencioné. Present, teacher. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Presente. Thank you. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Good night. Good night. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Thank you. Good night. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Good night. Jan Siquelita Olivares Raimundo. Present. And Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present, good night. Good night. Okay, okay, Mr. Miguel. ¿Cómo estamos? Todo calidad. Excelente, viendo Miguel. Esa es nuestra primera sesión juntos. Si usted ha visto alguno de los videos, ya notó lo que estamos haciendo, pues es básicamente, bueno, como es la primera sesión, la primera vez que estoy con ustedes, yo tengo tres preguntas siempre. La primera es que me hable un poquito de cuál ha sido su relación con esto del inglés. O sea, su historia, ¿no? Desde dónde viene, sin mencionar nombres de academias, pero ¿qué ha vivido para intentar aprender inglés? ¿No? ¿De dónde viene? La segunda, yo, Miguel, ¿qué estoy haciendo? Aparte de recibir 2 horas de clase todos los días, ¿qué estoy haciendo fuera de estas 2 horas para aprender inglés? Y la última, que está relacionada a las 2 anteriores, es dentro de este proceso de aprendizaje, de estar intentando después de la clase, no sé a qué horas, ¿qué he notado? ¿Qué es lo que más me cuesta? O sea, es el hablar, el escuchar, el entender. So. Ok, con respecto a mi proceso de aprendizaje de inglés, realmente limitado, solo a lo que en el colegio, un poco en la universidad, ¿verdad? Nada más. Uh-huh. Y yo siempre el inglés siempre no me ha gustado. Es algo que nunca me había llamado la atención. Por cuestiones de mi trabajo, o aparte de mi trabajo, que yo recibo unos cursos que usualmente los exponen en inglés. Entonces, en base a esa necesidad, es que hoy me veo yo como obligado a querer entender. Y por la misma necesidad, y creo que por la edad que ya tengo, entiendo que debo de aprenderlo. ¿Ya? Entonces, ¿y qué es lo que estoy haciendo? Fíjese que realmente, como tiempo así de sentarme para poder como hacer las estructuras, muy poco. Entonces, lo que hago es que audio. Entonces, videos de YouTube, los bajo, y en el bus voy escuchando por los videos, las explicaciones. Y ese tipo de cosas. Viaje en bus. Ajá. ¿Qué promedio de tiempo tiene cuando viaja en bus? ¿Cuánto tiempo pasa? How long do you spend in the bus? Yo, no es mucho, sinceramente. Aproximadamente unos 40 minutos, 20 de ida, 20 de ida. Eso es bastante. ¿Y va parado o sentado? No, sentado. Bueno, hombre, ¿qué estamos haciendo? Ni se va a gastar los datos. Ajá, dígame, y entonces, ¿cómo le va con eso? Pues fíjese que gracias a eso estoy entendiendo, o estoy reforzando lo que usted nos dicta, que también quiero decirle de que me parece muy dinámico y muy atractivo, porque yo creí que la parte como básica que usted iba a dar, uh-huh, era como el vocabulario y ese tipo de cosas que va la estructura dentro de hasta donde yo había recibido inglés, ¿no? Pero usted va, a pesar de que es básico, siento que le lleva un nivel más. Sí, hombre, sí, si es que es de confiar. Yo no puedo tratarlos como que se fueran niños de 5 años, o sea, ya tienen una base. Lo que pasa es que hay que recordar lo que ya se vio y sí, agregar un poco más. Ok, ahora, dentro de eso, ¿qué es lo que le está costando? ¿Lo que siente usted? Yo siento que lo que más me cuesta es el vocabulario. Hay situaciones, hay palabras, hay verbos, ese tipo de cosas que de alguna manera los desconozco, ¿verdad?
Entonces, en ese sentido, igual lo estoy identificando y estoy tratando de solventarlo. ¿Ya? Estoy okay. tratando. Y con respecto a, y por supuesto, la estructura de la oración, se me olvida el momento de que modificar el verbo, pero lo que usted dice, si no lo practico, no lo voy a lograr. Y correcto, eso correcto. Y eso ya lo tengo bien claro. Pero, ok, lo que está haciendo está súper bien. Ahora, usted tiene, digamos, 30 minutos, que por un milagro de la vida, el tráfico, le permita llegar en 30 minutos al lugar donde va. Puede, de hecho, hacer algo, si le gusta estar escuchando, hay que repetir también, ¿no? Solo escuchar me va a ayudar. Sí, la escucha va a permitir que el cerebro se ambiente al sonido. Pero ahorita lo que más urge es que el cerebro se adecue a que lo que usted está diciendo, el cerebro ya lo conoce. Es decir, ¿cómo así? Si yo le pongo a mi cerebro enfrente unas palabras en inglés, lo que va a hacer el cerebro ahorita es querer leerlo, ahí está en el chat de Zoom. Si lo puede abrir. Si se fija, dice: Before this interview starts, any questions? Nope. I am ready to go. Dice. Ahora, mi cerebro no está leyendo así. Yo lo estoy leyendo, ok. Yo ya puedo leerlo. Ahora, puede ser que usted diga en su mente: Before. Dice, así está leyendo el cerebro en realidad. Correcto. Interview. Y ahí se traba porque nunca ha tenido una vocal, una palabra que empiece con S y luego con T. Todas las vocales en nuestro léxico empiezan con una vocal y luego la S. Raro, ¿no? Entonces, starts. Bueno, ni modo, starts. Any questions. No, esa ya le he oído. Questions. Entonces, ¿qué hago? Puedo yo ir a esta página. Y este, por ejemplo, eso que le acabo de poner, es exactamente eso. Entonces, ¿qué es esto? Al principio de la página tengo el audio. ¿Oye? Before this interview starts, any questions? Le di play para escuchar la primera oración. Before this interview starts, any questions? Y como voy en el bus, yo los audífonos puestos, yo puedo darle para atrás y volver a empezar. Before this interview starts, any questions? No estoy hablando. Llevo la boca cerrada durante 2-3 días. Y solo me enfoco en leer la misma frase varias veces con la vista. Hasta hostigar a mi cerebro y que diga, vaya, pues está bueno. Before this interview starts, any questions? Estaba acá. Lo dije bien, créame, funciona. Entonces, ¿cómo funciona esto? Agarro solo, por ejemplo, esta conversación nada más que la mía. Ajá. Uy, uy. sí, perdón. Una semana, es esta lectura. 2 días leyendo con la vista. Siguiente 2 días leyendo ya con la boca. Despacio. 3 días, si quiere, leyendo ya con la boca. Escucho, leo. Al sexto día, séptimo día, Miguel ya siente confianza y dice, hey, bueno, yo creo que ya se me ve bien, me voy a grabar. Y ocupo el teléfono por fin para algo sabio. Me grabo leyendo este volado, así entonando como lo he escuchado, porque eso es lo bonito de estos audios. Si quiere, oigámoslo un poco. Quiero que preste atención a la entonación, como que si fuera bien natural la conversación. This interview starts. Any questions? Nope, I'm ready to go. Okay, great. Tell me about yourself. I'm 35 years old with a degree in teaching. Why do you want to become a teacher? I want to improve students' futures. What subject would you like to teach? I would love to teach science. I was a science teacher once. Ahí va. Bien natural en inglés. Entonces, eso yo ya llevo una semana, ya me siento con confianza. Me grabo. Y aquí viene la prueba de fuego. Porque como en mi caso yo no tenía quien me corrigiese, yo solito me corrigía, pero con canciones. Entonces luego entendí. Mi cerebro está relacionando lo que dice Frank Sinatra a como yo lo digo,
Ok, pongamos a Frank. Voy a cantar yo. Decía, fly me to the moon. Se oye bien, que me voy a grabar. Ah, sí, lo dije bien. Ok, siguiente frase. Y así, lo mismo. Eso se llama autocorregirse. Desde pequeño nos debieron enseñar eso. Ok, seguir parámetros, seguir ejemplos, imitarlos, acoplarse a ellos. Hasta ese punto no le he dicho traduzca. ¿Ok? ¿Por qué no lo va a hacer? A mí no me importa. Yo ya sé hablar español. No me importa el español. Solo voy a escuchar y repetir y escuchar y repetir. Cuando, ojo, Miguel, terminé la grabación, teacher, y me quedo igualita. Porque esto va a pasar al principio, la primera vez que me oiga, y las dos cosas al mismo tiempo, ¿eh? Le doy play a mi grabación y el play a la internet. Uno, dos, tres, ¡pum! Uy, dije become. Dije, teacher, no hombre, esto está mal. Otra vez, dejémosle, repitamos otra vez. Puk, become a teacher. Uy, sí salió bien. Ajá. Ey, entonces al final de una, dos semanas, que cueste este vuelo al principio me va a costar. Vengo y digo, ey, ya me salió bien. Súper bien, se lo voy a mandar al teacher. Y el teacher dice, ey, bien. Ok, se merece el premio. Entonces viene Miguel y dice, me voy a comprar un cakeito de aquellos de chocolate que tanto me gustan. Ya, el premio. ¿Está okay. bien? Gratificación. Hay que gratificarse cuando uno hace algo bien. Y intente el hombre, si tiene tiempo en el bus. ¿Ok? Perfecto. No, me parece excelente. Gracias por la herramienta. Bueno, Miguel, que pasen una feliz noche. Bueno. Good night. Bye, bye.